Sangre Naranja, una vez más, desde el corazón de la blanqueada. Luis Urraco, esquina Comandante Brada, donde se encuentra Falta 1. Ustedes pueden comunicarse y reservar su hora tanto a la cancha de básquetbol 3x3 como también a la cancha de pádel. En la ocasión hoy, con dos hermanos, uno en actividad jugando en su equipo por la Liga Uruguaya de Ascenso y el otro por rehabilitarse y volver a los rectángulos de juego del básquetbol uruguayo. Hablo de los hermanos Álvarez, Javier y Nicolás, a quien le doy la bienvenida. Javi, gracias por estar con nosotros acá en Sangre Naranja. No, gracias por la invitación y es un placer estar acá con ustedes. Nico, gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a usted, muchas gracias. Bueno, Javier, el año pasado volviste al cuadro de tus amores, por decirlo de alguna manera, como 25 de agosto, lograste el ascenso al Metropolitano de Básquetbol. ¿Cómo ves al equipo en esta temporada de la Liga Uruguaya de Ascenso? Bueno, creo que primero tuvimos dos fechas medias duras, pero creo que estamos en buen camino. Somos un equipo joven, tipo fuerte, muy defensivo, y creo que ayer supimos demostrar que, ya que no puedo jugar mucho tiempo yo, tenemos un plantel largo para poder rotar y impulsar los partidos adelante. Y volver a 25, me imagino, ese ascenso con la divisional tercera de ascenso y ahora jugar, ¿es algo especial para vos? No, sin hablar, ya que soy hincha del club, nací ahí, tengo amigos, creo que es lindo poder jugar en el Club Los Amores. Nico, esos vaivenes del deporte, esos imprevistos, te tocó el año pasado cuando ibas a jugar por Tabaré. ¿Cómo estás? ¿Cómo es el tema de cómo estás de la lesión? Y bueno, ¿y cuánto te falta para volver nuevamente a estar jugando al básquetbol? Bueno, no, me siento mejor a lo que estaba y estoy esperando ahora, que estoy hablando con el médico y todo, llamando al CASMU para que me operen lo antes posible. Así ya puedo entrenar. Igual son 2 meses la recuperación, no es tanto, así para empezar a entrenar y de cara a lo que viene, la liga. Te tocó en un momento complicado porque después de varias temporadas en Trujillo era tu momento y también una muy buena temporada en Waston, de jugar tu liga en Tabaré. Sí, habíamos hecho terrible campeonato, me había pasado lo de riñón, que justo vino aquel a jugar a Trujillo. Y justo salgo, voy para Tabaré, era un año lindo para jugar, para tener minutos, para tomar responsabilidad y bueno, me pasó eso, pero está, ahora mirar para adelante y esperar a lo que viene. Cococho, me llegó un dato que hace varios años en cancha de 25 en un partido jugaban 25 y Capitol, ganaba Capitol el primer tiempo por 20, 25 puntos, se para Walter, tu padre, en la tribuna y te grita en el entretiempo: dale, ¿qué te pasa? ¿Estás asustado? Y lo miraste y el segundo tiempo, no solo que ganó 25 ese encuentro, sino que todos los tantos que anduviste bien se lo dedicabas a él. ¿Es cierto eso? Sinceramente no me acuerdo, pero... Yo me acuerdo, sí. De mi padre no. De mi madre sí, podría ser llegar a pensar que me grite eso, pero... Papá no era tan así, pero bueno, puede ser que si dijo él, no me acordaba, pero puede ser. ¿Cómo es el apoyo de tener a tu madre? Tengo entendido que también en los encuentros Olimpia Trujillo en la cúpula te gritaba para que tengas cuidado con Nicolás. No, eso sí, eso sí, la mamá. ¿Cómo sí. es eso? No, está, mamá siempre cuidando al más chico, ¿no? Pero no, nada, creo que nos acompañaron siempre los dos a todas las canchas, siempre apoyándonos incondicionalmente, pero bien, creo que es un apoyo de amor. Aquella solicitud para los Reyes Magos, una camiseta de 25 de agosto en tu casa cuando eras chico, en aquel pasillo que corriste de lado a lado y que hiciste, lloraste vos y todos los niños del barrio, ¿cómo fue eso? Es verdad. Era chico, 6 años, y bueno, y mi ídolo era mi hermano. Y empezó a jugar al básquetbol, jugaba en 25, todo, era muy hincha. Y claro, para los Reyes ahí me dejaron la remera y emocionado, corriendo para todos lados. Hice llorar a todo el mundo. Hice un quilombo, pero bueno. ¿Varios hinchas 25 ahí en ese pasillo? Sí, y sí, mucho por el Javi y también somos todo el barrio. Entonces, claro, había gente que paraba ahí, otros seguían a Javi, entonces está. Por eso fue emocioné a todo el mundo, pero qué pregunta. Javier, 21, 22 años, ir a jugar a Mercedes, a Independiente. ¿Cómo fue para vos ese cambio de la capital al interior? No solo en lo deportivo, sino en lo social. Venir de Montevideo, la noche, por decirlo de alguna manera también. Bueno, fue una linda temporada. Creo que fue algo especial para todos. Creo que fue algo nuevo
para lo que fue la Liga Uruguaya, creo que fue una de las primeras, creo que fue algo nuevo, creo que la gente estaba muy, muy apoyándonos, apoyando al pueblo, ya que defendíamos a Merced. Creo que fue un lindo año, hicimos amistades también, creo que hoy sigo una amistad con Emilio Tahuá y con Luis Olesnik, el pebete, pero creo que fue un lindo recuerdo ese año, fue un muy lindo recuerdo. ¿Es especial como que los acobijan de otra manera por ser de la capital? Sí, creo que sí, se quedaron apoyando mucho y como te dije al principio, ¿no? Como nos defendíamos a su pueblo, creo que se reflejaba mucho en nosotros y era tipo de pedir autógrafos, de invitarnos cosas, de traernos cosas a casa. ¿Tenés algo pintado que recuerdes algo? No, pintado no, invitarnos cosas. Invitado, no sé, nos traían, venían empresas de jugos y nos traían jugos a las casas, no sé, nos traían remeras para que las llevemos de los cuadros de ahí. Creo que fue una linda experiencia. Nico, ¿qué fue más complicado? ¿Aquel viaje que tuviste que hacer con 25 por la cordillera viniendo de Chile? Que me acuerdo que tengo el dato que tuviste ahí un percance con vómitos. O aquella jugada con Calfani en una final en cancha de Biwa que te quebró el caballete de la nariz. Las dos, complicadas son las dos. El viaje a Chile ese, no me acuerdo si estaba Nacho también. Sí. Estaba otro compañero también, vomitaba, que es mi mejor amigo, Gastón. Y hacíamos competencia, a ver, porque parecía que los dos nos sentíamos horribles y tuvimos, no sé, en el viaje vomitamos 200 veces. Y la jugada de Calfani fue increíble ese día. Nunca me había quebrado nada y fue la primera vez. Eso sí, fue doloroso. Cococho, por temas de edad, ¿pensás volver a jugar con tu hermano? Si bien tuvieron un par de partidos en Trujillo que después se tuvieron que cambiar, y en el 2004, en 25, ¿esperarlo la rehabilitación para vos? Porque en tu caso retirarte quizás, o para jugar junto con Nicolás. Sí, me gustaría, sí, poder jugar, ya que en Trujillo no tuvimos muchas oportunidades, ya que cuando yo llegué él se lesionó a la tercera fecha y yo empecé a jugar. Pero sí, creo, no sé si en Liga, no creo que llegue, pero sí me gustaría jugar en 25, ya que él también es hincha del cuadro y poder compartir ese momento juntos. Conozco mucha gente que limpia el plato con el pan después de un guiso. Lo voy a matar. De un mondongo. Pero ¿cómo es eso de el pan en la cocina? Era un asqueroso, el chico era el mundo. Ya que eso es bravo, ¿no? Nada, menos mal que te contó esa, sí, hay otras peores. Bueno, que... Contame a ver cómo es eso. Y yo qué sé, era un ordinario, él le hacía asco a nada. Era chico y mojaba cualquier cosa en la coca, en la leche, era asqueroso. El yogur. Pizza con yogur. No, es un sorete, ¿viste? Sí. Pero bueno, no, era un asqueroso. Cococho, ¿cómo fue esa temporada de jugar en Cesta en Miramar y después al básquetbol y ser ahora ídolo de 25 de agosto, que hoy son tradicionales rivales en el básquetbol? Bueno, yo toda la vida jugué al fútbol, todas las inferiores, iba a fútbol. Después fui a jugar a séptima Cesta en Miramar y mediante jugadas de esa temporada en Miramar también jugaba al básquetbol. Hubo un momento que me gustan las cosas, hubo un momento que fui a jugar a 25, me dijeron que me quedara a jugar el campeonato. Ese mismo año estuve preseleccionado y ahí fue cuando empecé el camino por el básquet. Después de estar en la sub-17 me dijo que seguía adelante nomás. ¿Cómo están en el tema del PlayStation? Me dijeron que son muy rivales a la hora de jugar. ¿Quién es el mejor? ¿El mayor o el menor? En el fútbol, sí, el fútbol sí. Él me gana. Yo me acuerdo un día, sí, que jugamos, viste cuando te iluminás. Sí. Bueno, te gané 7 partidos. Pará, no terminé. Sí. Empezó a jugar, me empezó a ganar, digamos, 11 partidos. Había ganado él, los otros. Yo ya me aburrí. 7-4, iba. Claro. Sí. Yo ya está podrido, está. Fútbol no, sí, quería más. Sí, y él me dice, dale, dale, que me estoy arrimando. ¿Sí? Digo, pará, vamos, 11 partidos, enfermo. Quería llegar como sea, no se quería ir marchando. Pero una rivalidad sana, ¿no? Está, en el básquetbol come. En el básquetbol come. Bueno, ahora en el básquetbol come. Mentira. ¿A qué juega en el básquetbol? A la NBA. Sí, y. La vida real no. Sí, no. La vida real comí toda la vida. Llegó a Trujillo. ¿Cómo son esos partidos de PlayStation de la NBA que me interesa? No tiene chance, no, sí, la verdad, no tenés chance. No tenés chance. No, no tenés chance. Juega con quien quiere. Sí, bien, bien. Rivales en el play, los invito ahora a rivales con la pelota dominando, ¿les parece? Qué desastre. ¿Sí?
Vamos a la presentación comercial de la pregunta dominada hoy con los hermanos Nicolás y Javier Álvarez. Llegó el turno de la pregunta dominada en sangre naranja con los hermanos Javier y Nicolás Álvarez, Cococho y Cocochito. Nombre importante Álvarez si lo hay en el deporte de fútbol uruguayo. Eso me gustó, ¿sí? Cococho y Cocochito. ¿Sí? Eso me gustó. ¿Arrancó con Nicolás? Sí, arranco yo. Vamos arriba con Nicolás Álvarez primero. Vamos arriba, Nico. ¿Cancha de Trujillo 25? Trujillo. ¿El Gucci o el Reja? El Gucci. ¿Unión Vecinal o el Maeso? Unión Vecinal. ¿Encarar o que te encaren? Que me encaren. ¿Panqueques con dulce o helado? Con dulce. ¿Y su vejeres o tornaría? ¿Y su vejeres? ¿Rocha o Punta del Este? ¿Lo qué? ¿Rocha o Punta del Este? Rocha. ¿26? Dominó la pelota con Cochito Álvarez en la primera participación de la pregunta dominada. Batacazo, vení Nico. Vení Nico. 26. La verdad que te tiraste abajo, pero sorprendiste a propios y extraños. Mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora tenés la segunda posibilidad para superar tu propio récord de la pregunta dominada. Dale, frente a la cámara, sí. Corroboramos bien las veces que vas a dominar la pelota. Dale. Voy. Arriba, los Ríos. Está complicado. ¿Areva los Ríos o el Tata González? El Tata. ¿Gin con naranja o Ferné con coca? Ferné. ¿Remero o camisa? Remera. ¿Rubio o morocha? Morocha. ¿Baile o pub? ¡Ah! ¡17! La segunda oportunidad de Cocochito Álvarez. La verdad que muy bien. Y recordamos que ya lidera la tabla absoluta de la pregunta dominada en sangre naranja con 26 veces dominando la guinda. Tercera y última posibilidad para el hombre que va a volver al rectángulo de las canchas de básquetbol uruguayo. Arriba, Nico. ¿Murgas o parodista? Purga. ¿Milanesas o hamburguesas? Milanesa. ¿Bola 8 o bola de Freire? Bola 8. ¿Vanessa Brito o bajo la del 13? Vanessa Brito. ¿Las Termas o Playa? Las Termas. ¿Brian García o a la costa? El Ale. ¿Capital de Perú? 22, la tercera y última posibilidad de Nicolás Álvarez, que igualmente está liderando la tabla de posiciones de la pregunta dominada. Y ahora, el hombre que jugó. Me metió presión. Presión le metió, claro. Sexta y séptima Miramar Misiones. Toda la presión para el mayor de los hermanos Álvarez. Cuando vos quieras, Cococho, venís más acá para empezar a dominar. Yo te doy el ok. Dale, vamos arriba. Héctor Dapra o Federico Camiña. Dapra. ¿La cancha del 20 o la cúpula? La lente. ¿Cariñoso o romántico? Cariñoso. ¿Cumbia o plena? Cumbia. ¿Galeano o el Quique Lordoy? Galeano. ¿De pantalón o minifalda? Minifalda. 22. La primera. Minifalda, le planteé. La primera posibilidad para Cococho Álvarez. Dominó 22 veces la pelota en la pregunta dominada. Vamos con la segunda. Arriba, Gerardo Nieto o Denis Elía. Gerardo Nieto. ¿Miramar o Central? Miramar. ¿Isla Flotante o Torta Alfajor? Isla Flotante. ¿Con lluvia o sin lluvia? Con lluvia. ¿Asado o Cordero a las Brasas? Asado. ¿Capital de Chile? Lima, no. ¿John Roger o Joe Villegas? Villegas. ¿Metro Liga? Metro. ¿Méndez Piano o Palermo? Méndez Piano. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Granger o Batista? Granger. ¿Tortas fritas o media luna? Media luna. ¿De la mano o abrazado? De la mano. ¿Perro o gato? Perro. ¿En la hora o por paliza? La hora. ¿Sueltos o apretados? Suelto. ¿Cilindro o palacio? Bueno. 50 veces rompió todos los esquemas.
con Cocho Álvaro, que tenía el favoritismo. Lima, levanté. Entregado, pero vamos a corregir una cosa. Capital de Chile. Chile. Ahora sí, se la damos como válida. Lima, levanté. Te quedé con la de Perú. 50 veces dominó la pelota con Cocho Álvarez. Tercera y última posibilidad. Llevo 50 vueltas. Seguro vas a tener que volver para superar tu propio récord. Dale. Bueno, dale. Vamos arriba, Javier. ¿Geografía o historia? Geografía. ¿Whisky o cerveza? Whisky. ¿Rambla o de Montevideo o Mercedes? Rambla. ¿Flores o ropa? Ropa. ¿Guiso o polenta? Guiso. ¿5x5? 25. ¿McDonald's o Burger King? McDonald's. ¿De mañana o de noche? De mañana. ¿Rubias o morochas? Morocha. ¿Maquillado o sencilla? Maquillado. ¿Bola 8 o los fatales? Ahí la piden. 38 veces dominó la pelota en la última participación. Con la rubia me quedé. Estaba complicado si decía rubia. El Cocho Álvarez que dominó en su tercera posibilidad 38 veces la pelota de la pregunta dominada. Igualmente, el ganador en la jornada de hoy y queda liderando la tabla de posiciones de la pregunta dominada, el señor Javier Álvarez, que dominó 50 veces la pelota en sangre naranja. Terminó la pregunta dominada en sangre naranja y en esta ocasión con 50 veces el ganador de la pregunta dominada en la jornada de hoy en esta dupla de hermanos es el señor Javier Álvarez, que hizo 50 veces dominó la pelota, 26 su hermano Nicolás. Primero te quiero felicitar porque te tiraste muy abajo, pero sorprendiste. Bueno, muchas gracias. Igual la final la voy a poder morir, ¿no? Sí. Hoy, si termina hoy el campeonato, se vuelven a ver las caras en esta pregunta dominada los hermanos Álvarez. Ahí sí. Bueno, Javier, la verdad que valió la pena. ¿Cuántas tardecitas practicando por Miramar Misiones? Hoy tenías el favoritismo 50 veces. La verdad, felicitaciones en la pregunta dominada. Muchas gracias. Bueno, valió la pena jugar al fútbol. ¿Sí? Sí, valió. Bueno, así que la pilcha de Giboba, esta marca que estuvo vistiendo Urunday Universitario la pasada Liga Uruguaya. Así que hoy el ganador de la pregunta dominada es el señor Javier Álvarez en esta oportunidad de Sangre Naranja. Comenzamos presentando al equipo de Básquet Total. Viene de jugar muy mal dos partidos, pero hoy se va a reivindicar. Le tenemos toda la fe del mundo. Él es el conductor, Andrés Lancio Bruni. Estuvo trabajando anímicamente toda la semana para levantar su producción de la última vez. Él es Diego Pose. Pasado Miramar Misiones, la rompió en la pregunta dominada. Tiene toda la presión de la familia. Él es Javier Álvarez, el hermano mayor. Se tiró abajo, dijo que no sabía jugar al fútbol, pero también anda muy bien con la pelota. Él es el hermano menor, Nicolás Álvarez. Arranca el desafío de Pablo, le falta uno. Grande favorito de los hermanos Álvarez, saca Javier. Devuelve Pose con Andrés y Alcio Bruni. La pasan para el otro lado. Va Nicolás, va Javier. Tocó primero la pared. Punto para Básquet Total, que arranca ganando 1-0. Va a sacar Diego Pose. De los partidos más duros en lo previo que se le ofrece al equipo de Básquet Total. La levanta Javier. La pasa de cabeza a Nicolás. Recibe Alcio Bruni. De cabeza a Pose. Va Alcio Bruni. Lo mata. Va para Nicolás. La levanta. Bien Javier. Bien Javier salvando a los hermanos. Ahora nuevamente Alcio Bruni, que está mucho mejor, ¿eh? Gran avance de Alcio Bruni, señoras y señores. Está ganando Básquet Total 2-0. Saca nuevamente Diego Pose. Pasa la pelota. La levanta Javier, pasa de cabeza a Nicolás, toca la pared, levanta Ciencio Bruni de cabeza a Pose. Qué bien está el equipo de Básquet Total, que está muy firme. La toca Javier Álvarez primero en la pared. Otro punto para Básquet Total, que gana 3-0 y va por el batacazo. Saca Diego Pose, la va a levantar Javier Álvarez.
La tiene Nicolás de cabeza, la pasa, bien. Levanta de derecha hacia Ciobrun y va nuevamente para Andrés. La pasa Javier, cabecea Nicolás al medio, siempre duele. La levanta hacia Ciobrun y está muy metido el equipo. Va que le pasa, señoras y señores. Están ganando 4 a 0, los veo concentrados, los veo metidos. Estuvieron trabajando en la semana. Se nota la mejoría del equipo de básquet total que gana 4 a 0. La levanta Javier, la pasa ahora de cabeza. Va para Cianciobruni de cabeza, muy bien. Sigue ganando 4 a 0. Al medio la tira Javier, la levanta Cianciobruni, no llega Pose. El primer punto de los Álvarez que descuentan. 4 a 1 está el partido, ojo. Ojo que se pueden venir los Álvarez. La pasa Nicolás, la levanta Andrés. Va para Pose, lo mató. Lo mató. Tranquilo que estábamos bien, tranquilo que estábamos bien. 4 a 2. La levanta, saca Nicolás. La levanta Andrés, la pasa de rodilla Diego Pose, cuánta calidad. La levanta Javier ahora, la pasa de cabeza Nicolás, qué lindo está el partido, de ida y vuelta. La pasa Diego, toca primero la pared. Reacción de los Álvarez que se ponen 4 a 3. Va a sacar Javier, la tira, levanta Diego Pose. Cabecera hacia Ciobruni, va para Nicolás. Va a llegar Javier Álvarez, la pasa de cabeza. Pica y toca la pared, todo legal, la pasa Andrés Ciobruni, de ida y vuelta este partido. La toca Mike Javier, tremendo, tremendo el punto que recupera Básquet Total, que ahora gana 5 a 3. 5 a 3 está el partido, 5 a 3, va a sacar Andrés Ciobruni. Camisa violeta trajo Ciobruni, la tira para Nicolás Álvarez, no la puede levantar, Match point para Básquet Total. Match point para Básquet Total, que está cerca del batacazo. 6 a 3, la tira Ciobruni, la va a levantar Nicolás, la pasa Javier de cabeza, lo mató. Lo mató Javier Álvarez, no quiere nada. Se pone 6 a 4, se puso a jugar en serio el hombre de Miramar Misiones. La tira ahora Javier, va para Ciobruni, lo liquida, lo levanta Nicolás, la pasa Javier, ganó Básquet Total. Ganó Básquet Total, señoras y señores, contra todos los pronósticos, 7 a 4 contra los hermanos Nicolás y Javier Álvarez. Tras dos derrotas consecutivas, volvió al triunfo el equipo de Básquet Total TV hoy ante los hermanos Javier y Nicolás Álvarez. Veníamos de perder Cococho con Luis y Marcel Pierri y hace 15 días atrás con los hermanos Facundo y Octavio Medina. Veníamos heridos y bueno, hoy nos pudimos restablecer y volvimos a la victoria. Antes de empezar el programa me dijeron que teníamos ganas de ganar, así que creo que fue mérito nuestro esto. ¿Sí? Sí, sí. Nico, te vi bien, pero bueno, teníamos que ganar para sacar el programa flote y nuestra imagen también. Excelente, yo me quedé frustrado con eso. Al principio mi hermano sacaba un enfermo. Después no sé, no sé qué quiso hacer. Bueno, el agradecimiento a los amigos de Chopería Mastra Positos en Benito Blanco, esquina José Martí, que siempre atienden de la muy, muy buena manera a todos. El agradecimiento, Cococho, de haber estado con nosotros acá en el programa de Sangre Naranja. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y con mi participo, fue un placer y me divertimos mucho. Nico, bueno, que cuanto antes puedas salir de la lesión, que te vuelvamos a ver dentro de una cancha de básquetbol y el agradecimiento de haber estado acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias, muy bueno programa, muy felicidades. Bien, hoy en la ocasión de Sangre de Naranja, los hermanos Javier y Nicolás Álvarez, espero que hayan disfrutado al igual que lo hicimos nosotros. Tengo cuervos a mis corazones.